Necesito que anoten todas las cosas, estas observaciones que se van haciendo, porque les vamos a pedir que el archivo corregido y vuelto a evaluar nos lo envíen, por favor. Ahorita les llegarán los correos electrónicos. Sí, básicamente esa bibliografía se va a pasar en el caso del artículo al referido. Y alguna otra información adicional también cabría. También. También, puede incluso como lo hicimos nosotros con notas de pie de página, ley de pie de silencio, esto es la referencia de los dos y la lista de tabla. Química verde experimental, aunque el capítulo se llama Introducción a las biotransformaciones. En esta parte de aquí nosotros podemos ver el resumen del contexto verde. En este proceso de la producción de biodiesel, básicamente nosotros obtuvimos un muy buen acercamiento verde. Se describe la obtención de biodiesel utilizando como catalizador la lipasa. Entonces, este es la reacción. Nosotros aquí hicimos un triglicérido de un aceite de palma aceitera que tenemos aquí. Básicamente en ese aceite hay tres ácidos grasos que están en mayor proporción. El ácido palmítico, el ácido oleico y el ácido linolénico. Que podemos ver aquí, palmítico, el oleico y el linolénico. Básicamente dados las características por sus... que no es saturado, es monosaturado y es poliúrico. Este triglicérido nosotros lo hicimos reaccionar con una lipasa, que es una enzima degradadora de los enlaces del triglicérido, y el metanol, que sirve para formar la reacción. Luego de obtener la reacción entre estos tres sustratos, nosotros obtuvimos estos dos productos. El producto que es el glicerol, la glicerina y los ésteres, en este caso de metil. Fíjate cómo al final dice cero son más carbonos. Sí. Ya, básicamente aquí tenemos lo que es el diagrama de flujo. Inicialmente, para comenzar todo el proceso, adicionamos 8.4 mililitros de aceite vegetal. Adicionamos 200 miligramos de la lipasa C, la sometimos a una mezcla. En este punto de aquí, en el cual nosotros utilizamos los dos sustratos, comenzamos a hacer las calificaciones. Esto es un verde que parece negro, pero es por el color del color de la resolución. Ajá, de la resolución del foco. Ya. Como aquí tenemos dos vasos, básicamente pusimos dos sustratos, pero los calificamos en dos partes. Inicialmente consideramos el principio 7, que es utilizar materia prima renovable, en este caso del aceite vegetal. Nosotros sabemos que el aceite vegetal siempre vamos a estar produciéndolo, lo tiene de frutos, en el caso puede ser de palma, de oliva, de soya. Por lo tanto, es un producto renovable. De tal manera que si vemos el principio 7, que es materias primas renovables, nosotros podemos saber que es un 10. En el caso de la lipasa, nosotros la utilizamos el principio número 9, que son referir catalizadores no reactivos y biométricos.
caso la lipasa es una enzima que sirve para romper los enlaces del triglicérido y no es ningún tipo de reactivación quimérica, de tal manera que nosotros consumimos un catalizador y por lo tanto tiene un puntaje de 10. Luego de que nosotros adicionamos los dos sustratos, sometemos a una mezcla. Esta mezcla fue hecha en un amplificador mediante amplificadores magnéticos y nosotros consideramos básicamente el principio 6. El principio 6 es disminuir el consumo energético. A ver, ahí no es someter a una mezcla, sino un proceso de mezclado. El proceso es el que gasta la energía eléctrica. Sí. Para que nos quede bien plantado, ¿no? Ya. El proceso de mezclado utiliza cierta cantidad de energía eléctrica por estar en un amplificador magnético. Es por eso que nosotros en el principio número 6 de consumo energético le colocamos 9, dado básicamente porque el tiempo que utilizamos fue de 2.5 horas. Es un tiempo relativamente largo en el cual está siempre sometido al mezclado de los dos reactivos y los sustratos, y por eso le bajamos un punto aquí para ponerle 9. Incluso le bajaría más, pero ya es. Básicamente en este caso no le bajamos mucho porque el agitador magnético era pequeño, no consume mucha energía eléctrica en este caso, pero si vamos allá en el caso de... ¿Un agitador grande o industrial? Exacto. Pues utilizamos otro tipo de equipos, vamos a llegar a consumir mayor cantidad de energía eléctrica, por lo tanto esto le tiene que trabajar. Pero en el caso puntual nuestro, que fue una reacción en laboratorio, no. Luego de esto nosotros adicionamos metanol, 0.4 mililitros. ¿Esto se hizo? Nada más un comentario para una disculpa a todos los niños, porque hace un momento yo dije que no iba como absorbente, no que iba como absorbente. Y ahí hay unas proporciones que en realidad no es absorbente reactivo, simplemente reactivo. O sea, tenía razón usted. O sea, si uno las cantidades de la aceite de vegetal contra la cantidad de metanol, la cantidad de metanol es muy pequeña como para que todo funcione como resolver. ¿Y si vamos con una etapa adicional? Pero puede ser para ir forzando. Por eso es tan importante que en su diagrama de flujo ponga las cantidades como ahorita, porque si no, entonces podemos confundirnos. ¿Sí? Si usted nos pone 0.4 mililitros, entonces ya queda claro que no puede ser como resolver. Hay que ponerlo. En un diagrama de flujo, la vida está clara, no es una cuenta. ¿Cómo? En un diagrama de flujo va solamente el proceso. Claro, no nos referimos a un diagrama de flujo desde el punto de vista de la ingeniería, sino a un diagrama de flujo para este tipo de evaluación, para que podamos explicarnos, para que podamos entender y calificar adecuadamente. Si se fijan todos los ejercicios que hicimos en la mañana, vamos teniendo, incluso en el caso de los milimoles, es decir, aunque sea microescala, lo vamos poniendo para no dar lugar a esas confusiones. No es un diagrama de flujo tradicional. ¿Perdón? Sí, esa es la propuesta metodológica. Debe decir que ponga ahí la técnica, yo le escribo con cantidades. Si me dice llegar a todo. Exactamente, estamos haciendo una evaluación. Y para evaluar necesitamos todo. Claro, y en una técnica también se aplica diagramas de flujo para explicar mejor dicha técnica, incluyendo las cantidades. Entonces sí es para ayudarnos a evaluar mejor. Sí, claro. Listo, en este punto adicionamos este reactivo, metanol, cada 20 minutos durante 2 horas y media. Aquí hacemos otra evaluación, otra calificación. Consideramos el principio 5, que es el reducir el uso de sustancias auxiliares. En este caso nosotros tenemos que considerar que es metanol. El metanol que obtenemos es nocivo, de tal manera que no podemos darle un principio verde. Básicamente tenemos que bajarlo y le llevamos a medianamente café. Eso es café, aunque ahí se ve como tomate. Luego de que ya nosotros tenemos y todo el proceso haya reaccionado, vamos a obtener el biodiesel. El proceso de biodiesel lo pasamos con el principio número 8. Que son evitar los derivados innecesarios. En este caso nosotros podemos considerar que si la reacción fue completa y fue dada con las condiciones adecuadas, el biodiesel puede obtenerse en la cantidad que nosotros deseamos, haciendo que los reactivos
fracciones, valga la redundancia, completamente. Por este punto es que nosotros ponemos 9, considerando que en nuestra práctica no hubo una transformación total, sino una pequeña cantidad ahí que nos transformó. Por eso nosotros pusimos 9. Luego de esto, nosotros, ya teniendo el producto de biodiesel, bajamos y procedimos a tomar una muestra para la cromatografía de capa fina. En este caso, para esta metodología analítica, nosotros consideramos el principio 11, que son analizar los procesos en tiempo real, y le pusimos 9, porque fue prácticamente verde, un gran experimento verde. Pero en el caso del eludiente que nosotros utilizamos para hacer el proceso de cromatografía de capa fina, utilizamos hexano, acetato de etilo y metanol en estas proporciones. En este caso, no es eludiente, es fasenolio. En este caso, consideramos en principio reducir el uso de sustancias auxiliares, por eso de ahí nosotros hablamos de la fisiología, el paso de los jueves emocionales. Porque yo creo que no aplica lo que dije, eso es un buen valor. ¿Este de aquí? El de. El biodiesel. Y en el biodiesel nosotros consideramos en principio 8 etanos de grados universales. Recuerdo que es formar de grados protección, es protección, no me crees que aquí. Y ando muy bien, puedes mostrar el vídeo 10, acá me queda ganado acá. Ya, si te recibo el vídeo 10, 10 o 9 o 10 o 10. Porque lo que tú estás generando es un producto que va a ser agregado. Exactamente, eso es. De uso que va a ayudar además a. A nosotros estas cosas que son derivados de la triglicérido, la química de derivados es que una es modificar parcialmente una, hacer una versión y luego después desbloquear esa modificación. Eso es derivado de un tipo de eso. Pero sí aplica un poco bien en contra. Cáctea, ella lo que solicitó un rato, ¿no? Significa mucho el tipo 10. Sí, diseñar experimentos que generen productos bio, residuos biodegradables. La segunda es la biodegradable. Y esa biodegradable se trata de 9 y de todo lo vamos por 9, pero con un 10. Bueno, les estaba explicando esto de aquí que hicimos la cromatografía de capa fina. Y para lo que es la fase móvil, hexano, acetato y metanol, consideramos el principio 5, que son reducir el uso de sustancias auxiliares. Le pusimos transición de verde a café, básicamente porque el metanol, el carbono tóxico, el acetato y el hexano, relativamente tóxicos, son así. Sí, nos haría falta el de daño al ambiente, es el de inflamable y venenoso, pero falta el de. Hay dos X, una X izquierda y una X izquierda. Sí, es distinto que sea lo que es una izquierda. Luego de esto, ya cuando tenemos el producto, procedimos a separar el biodiesel como un modo de separación. Básicamente aquí nosotros utilizamos el principio de disminuir el consumo energético porque fue una separación física. Nosotros no utilizamos ningún tipo de energía, por lo tanto pusimos un día. Luego de esto de aquí recuperamos la enzima, la lipasa, mediante el uso de otros solventes como hexano, metanol y agua. En este caso nosotros consideramos el principio 5, que es reducir el uso de sustancias auxiliares, y le pusimos un 3, dada la toxicidad de estos elementos. Después de que nosotros acabamos todo el proceso, recolectamos los residuos de disolventes en un frasco ámbar para su confinamiento. En este caso de aquí utilizamos el principio 12, que es evitar el riesgo de accidentes químicos. Y dado esta característica de que nosotros utilizamos los reactivos y los confinamos en un frasco, hasta ese punto es 10. Después de ese punto, ya lo que se haga con los desechos va a ser dependiendo de cómo se los maneje.
pero hasta este punto de aquí en que nosotros llegamos y nos almacenamos en un frasco, está bien. Y luego de esto tomamos una muestra para la cromatografía de capa fina, igual que el punto de acá, entonces tienen los mismos valores, los mismos principios del 11 y el 5 y los mismos valores. Con todo esto de aquí, y haciendo ya una sumatoria y un promedio total, nosotros obtuvimos un puntaje de 7.66 y nosotros lo ponderamos a 8. Por lo tanto, la evaluación total de este proceso llegamos a 8. ¿Cómo se llegará? Sí, 8. ¿Ustedes van a utilizar 8.1? ¿8 cerrado o 8.1? 8.1 y con los detalles mencionados. Así que 5, 7, 6 y algo. ¿Ustedes tienen los criterios más o menos? No, menos de 5. Pero ellos con menos correcciones que la otra. Bueno, todos son más críticos que los centramos y aprende. Lo que pasa es que acá son más inorgánicos y ellos son más orgánicos. Y eso obviamente marca una diferencia, ¿no? Si hubiera sido una reacción más inorgánica, a lo mejor entonces ustedes hubieran tenido menos errores que ellos, que son orgánicos. ¿Con esto quedaríamos bien? Bueno, un aplauso. ¿Quién falta? Ah, ok, compañía. Bueno, mientras ellos abren su archivo, les voy dando los correos. Es M de mamá. Y latina, perdón. M de mamá y latina, R de René, una segunda R de René, U de unión, B de vaca, arroba yahoo.com punto mx es mi ru con doble r arroba yahoo.com.mx es el correo del doctor René Miranda. Les voy a dar el mío para que por favor también me pongan copia. L de Laura, B de Berta, R de Reyes, S de Sánchez, arroba unam.mx. O sea, UNAM es Universidad Nacional Autónoma de México, unam.mx. Y nos gustaría mucho que contribuyeran con nosotros enviándonos sus archivos ya con las correcciones que hemos aquí consensado, porque esto a nosotros nos ayuda a guardar un archivo de diferentes cursos para ver cómo desde distintos aspectos distintos grupos evalúan. Para nosotros pues es una evaluación de las prácticas que estamos proponiendo. Nos ayudaría mucho que por favor lo hicieran. Gracias. Buenas tardes compañeros, maestros y compañeros. Yo trabajo en la institución de la química orgánica verde, trabajo realizado por María Olivia Nogués y Gabriela Lula. Ese trabajo fue realizado en química verde interamericana en la página 125, terminé en el módulo 14. ¿Sí? El tema es prevención de los ácidos carboxílicos. Ok. Lo que hicimos fue copiar para ahorrar un poco más de tiempo para explicar el trabajo, ¿no? La obtención de los ácidos carboxílicos es una reacción cruzada de Calvisaro, ¿sí? Y los objetivos académicos de especificar la reacción cruzada de Calvisaro empleando irradiación de microondas como fuente de energía no convencional, ¿no? Y aplicar la metodología de irradiación de microondas.
formaldehído a una mezcla etimolar de un alcohol primario y del ácido carboxílico, ¿no?, correspondiente. Esta se restringe a aldehídos que carecen de hidrógenos alfa y que por ende no pueden dar origen a productos de condensación aldólica, ¿no? Voy a avanzar un poco más. Si la fórmula que utilizó la reacción, ¿okay? Seguimos con el indicando el método. En la reacción que hubo se utilizó óxido de bario, hidróxido de bario y ácido clorhídrico, ¿verdad? Okay. El trabajo que realizamos fue este, ¿no? Obtención de ácido carboxílico y los reactivos que utilizaron, ¿no? 60 miligramos de formaldehído, que es un reactivo tóxico, irritante y venenoso, ¿no? La calificación que le dimos nosotros es de 1 a 9, ¿sí? Vamos a ir calificando de una vez para acá. Ok, también se utilizó hidróxido de bario, la calificación fue de 5 a 10, ¿sí? 106 miligramos de benzoaldehído, la calificación fue de 5 a 10. Una mezcla, la reacción de esta mezcla, nuestra calificación fue de 1 a 2. Ok, se hizo una red y se irradió, con microondas por 40 segundos. ¿Sí? Esa calificación fue de 6 a 10. Para identificar el producto mediante cromatografía capa fina. Comparativa se utilizó óxido de silicio, hexano y acetato de lítico. Una pregunta, el principio en el código del número, ¿no? El primer número es el principio. Sí. Y entre paréntesis está la valoración. Sí. Sí. Vamos a sacar lo presente y ahorita no vamos a correr, porque para eso. Ok, de antemano yo quiero también indicarle a ustedes que nosotros somos tecnólogas y manejo de suelos. Es bastante, una diferencia garrafal al ser químico, bastante extensa, no garrafal, perdón, extensa. Y además, bueno, para conocer los productos orgánicos es distinto, sí, porque en su campo es otro. Mi campo es el campo de la producción, claro, que es otro. Entonces, estamos aquí para. Se neutralizó con ácido clorhídrico al 5%, la calificación fue de 3.5.3. ¿Sí? Se hizo una extracción con acetato. No, ¿qué piensa que es? No sé qué compuesto sea. Hace o que piensa. Y es dañino a la piel. ¿Sí?
la calificación no puede ser 9, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Porque dice prevenir. Ahora, prevenir es agresivo, porque fíjense, el principio 1 es prevenir o minimizar residuos. ¿Es un recibo? No, ¿verdad? Entonces, ¿podemos aplicar ahí el 1? Al final, el formateído lo vamos a tener como recibo. Entonces, ¿sí? ¿Por qué? Estamos... Pero fuerte, porque para que... El 5 puede aplicar porque dice reducir el uso de sustancias auxiliares. No, no, pero primero es prevenir y minimizar residuos. Todavía no tenemos residuos. Y por eso es lo que estoy diciendo, que ahí no opera. ¿Por qué no lo quitaron? Está. ¿Por qué no lo quitaron? ¿Por qué no lo pones, por favor, en presentación? Sí, aquí no lo pongo. En ese paso no aplica el número 1 porque no es residuo y todavía no hay residuos, sino que aplica el principio que dice el otro compañero, diseñar experimentos que utilicen y generen sustancias. ¿Sí? Es el 3. ¿Qué calificación le van a dar? No aplica tampoco. Otro detalle que estoy viendo es que aquí está dividido por A, B, C, D, ya desde A hasta C, no son varias etapas, es una sola, es mezclar, es una sola etapa. Esto y esto, hay que analizarlo. Sí, pasó lo mismo que ellos, que los separaron. Es un solo paso. El paso en el que se vierten los reactivos y se mezclan. Entonces, para ello no aplica el principio número 1. Claro que pero, no. Pero, por ejemplo, el 5 que dice que el uso de sustancias auxiliares no hay que sí aplica. Y está nuevamente empleado acá, pues, está dos veces. Está dos veces en una. Una sola vez. La otra es las características de las especies utilizadas. ¿Qué principio hay? ¿Perdón? Sí, pero ¿qué tipo de sustancias? El 3 dice que no sean sustancias tóxicas. El 3 dice que dicen que generen sustancias que no sean tóxicas con respecto al 3, o cuando esto habría que ver cómo es el cómo va a leer, cómo se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo se va a hacer. Yo pienso que tenemos así, hay un 3 también con un 5 que debería aplicar 3 paréntesis 3 y no queda más, pero quitando el número 1, porque además el hidróxido de bario sí es un compuesto que ocasiona problemas en el ambiente. Es para eliminarlo, es todo un problema el bario. ¿Sí? Ok. A ver, si permite el maestro, aplica el 7. Utilizar la tres primas. Estar usando con tres primas renovables. El 7 es el que es un número 1. Número 1, 2. Todos son 3 principios de que va a todo como un número 1. Un solo paso. Seguimos. El paso 1 es hacer la acción 60 miligramos de formaldehído con tantos de hidróxido, con tantos de benzaldehído y mezclar. Ese es el paso 1. Entonces, lo que sería A, abajo de 5. Sí, y a todos esos que les vas a poner, les vas a poner la calificación respecto al 3, respecto al 5, respecto al 7. ¿Sí? Ahí mismo. Y le vas a agregar también daño al ambiente, porque no nada más es venenoso y tóxico, sino también daño al ambiente. ¿Sí? ¿Y luego? Hacia el paso E y cambiar el conductor. Ese sería en lugar de E, sería el B de grupo, ¿sí? O segundo paso. Irradiar con. ¿Sí? Por 40 segundos. ¿Cuántos 40 segundos de reto? No importa el tiempo. 6, 8, 10, 10, 9. 9. Alguien que si yo se hubiera 8, 9.
para mucho no le pero un viejo porque sí puede permitir que sí hay gasto. Que hay un cierto gasto. F sería C. ¿Cuál es el irradiación? No, no, es de la gaseosa.